¡Qué día! La verdad que la emoción que hoy me embarga tiene que ver no tanto con la candidatura intendente, que la verdad que cuando la nombran se me tiembla las piernas. Quiero ser sincero, se me tiembla las piernas. Pero la verdad que la emoción tiene que ver con lo que hoy se está homenajeando, recordando, diciendo en esta cena, que tiene que ver, como acá se dijo, pero no por eso no lo voy a remarcar, que tiene que ver con la cena de la política, sí, la cena de la política. Esta no es la cena del marketing, de los asesores, de los financistas de campaña, de los empresarios que ponen para que sepan dinero a cambio de cosas. Nadie pone, financia una campaña para después no recibir nada. Esta es la cena de los militantes, esta es la cena de los militantes, no solo del GEN. Acá se nombró muchas veces a los militantes del socialismo, que nos acompañan siempre y nosotros los acompañamos. Pero también están los militantes de la coalición cívica y sobre todo están los militantes del radicalismo, los militantes del radicalismo de verdad, como no solo son muchos militantes que vinieron a esta cena porque nos saludaron, porque nos mandaron mensajes, porque vinieron y se fueron, pero que nos trajeron el acompañamiento, sino somos todos, muchos de nosotros, muchos de los militantes del GEN. Somos los militantes del verdadero radicalismo también. Seguimos reivindicando la bandera de la ley, de la bandera religiosa, la honestidad. Esos somos. Y ante cada claudicación del partido centenario, intentamos juntarnos, ¿no? Como está pasando en la ciudad de La Plata, a nivel provincial, a nivel nacional. Pero también con otros militantes de otros partidos políticos, de otras expresiones políticas. La verdad que ya no me llama tanto la atención, pero al principio un poco sí, que muchos adherentes, muchos votantes, simpatizantes, también militantes de lo que en algún momento se llamó el Proyecto Nacional y Popular, nos dicen a diario que nos van a acompañar, que nos van a acompañar en la ciudad de La Plata porque Bruena no representa ese proyecto, pero tampoco representación de ese proyecto, y nosotros tenemos que ir a abrazar a esos militantes, tenemos que ir a abrazar a esos ciudadanos que creyeron en un modelo nacional y popular y hoy se sienten frustrados. Creo que el progresismo es eso, ¿no? El progresismo es ser tolerante, amplio, ir a buscar las raíces históricas, y me parece que este acto lo dignifica. Digo que lo dignifica porque, como decía Martín, desde temprano estuvieron armando este acto, desde hace varios días estuvieron armando este acto, pero también porque acá hay militantes que no se les cae el anillo, no solo para hacer la ensalada, no solo para hacer los chorizos, el asado, sino para salir y pintar un paredón, para hacer pasacalles, para dar un volante, para recorrer la ciudad, porque aquí todos somos militantes. Detrás de un ideal, eso es un militante, no alguien inventado que está en una esquina repartiendo un volante y no sabe ni de quién es el volante. Eso no es la política, eso es la tergiversación de la política. Y la verdad que los vecinos platenses no son tontos, ven que hay candidatos que hace más de un año que están haciendo política o están haciendo campaña, mejor dicho, con el eslogan vacío, sin decir qué van a hacer en la ciudad. Porque hablar de salud, de educación, de trabajo, es hermoso. Pero lo que hay que discutir es cómo se genera empleo, cómo se da trabajo, cómo se da trabajo de calidad, como dijeron los jóvenes de la juventud del GEN. No como las cooperativas truchas, mal llamadas cooperativas, que precarizan el trabajo de un empleado municipal, porque el cooperativo hace el mismo trabajo que el empleado municipal por la mitad del sueldo, sin RT, sin vacaciones, sin ingreso social. Bueno, ¿qué hay que discutir? ¿Qué candidato intendente dice que va a eliminar las cooperativas por trabajo genuino? No, como dicen
algunos candidatos a gobernadores de otras provincias que hay que sacar los planes sociales. No, lo que hay que discutir es cómo se transforman los planes sociales, las cooperativas en trabajo genuino, trabajo estable. Y para eso hay que discutir de dónde se sacan los recursos. Y ahí se ve quién es progresista de verdad. La verdad que tenía un discurso armado con las propuestas para la ciudad, con el plan estratégico, con los 5 puntos centrales. Pero me parece que hoy da para otra cosa, este acto da para hablar de la militancia, para hablar del compromiso, para hablar de lo que vamos a decir a los vecinos tocándole el timbre, pero también para interpelar al vecino, porque el vecino no es alguien inerte. El vecino es quien va a decidir los destinos de la nación, de la provincia, pero también de esta ciudad. Y no puede decir que ay, me confundí, voté a alguien y no sabía, me engañó. No, nosotros tenemos que ir y desenmascarar, como dijo bien Leo, quiénes tienen esta ciudad y sobre todo qué hicieron en el pasado cercano muchos que estuvieron en el Consejo Deliberante o están en el Consejo Deliberante y plantean una ciudad distinta. Primero fueron cómplices de estos 8 años del gobierno municipal. Votaron todas las ordenanzas que propuso el intendente. Pero sobre todo, nunca, como dijo Leo, ni interpelaron ni juzgaron a Bruera, no solo por lo de Rodolfo, mucho antes, con la cantera, con el transporte, con la recolección de residuos, y sobre todo cuando se votó ese maldito código de ordenamiento urbano, que fue claramente un proyecto a la medida de algunas inmobiliarias y constructoras de la ciudad. Y ese código de ordenamiento urbano, esa ordenanza, lo que hizo fue levantar el valor del suelo en la ciudad. Si era difícil tener una vivienda en la ciudad, si era difícil tener un terreno, si era difícil poder construir su lugar en el mundo para un platense antes del código, después del código fue posible. Y ahí está el progresismo, como decía Omar. Ahí se discute el progresismo. ¿Dónde está el progresismo? El que acompaña las políticas de los grupos concentrados, en este caso de la ciudad, constructores, inmobiliarios, no todos, algunas, las que sabían dónde se iban a levantar los pisos, que tenían información privilegiada. Y eso era porque había complicidad. Complicidad del gobierno municipal, complicidad de concejales opositores, que de opositores no tenían nada, que se plantaban ante la votación como en contra de este código y después terminaban levantando la mano. Bueno, ahí es donde tenemos que nosotros discutir con los vecinos, discutir con otras fuerzas políticas, poner en jaque el discurso mentiroso, hipócrita de muchos opositores que dicen que quieren tener una ciudad distinta y fueron parte de estos 20 años de gobierno de la ciudad. Por eso me parece que hoy lo que tenemos que hacer es llenarnos de orgullo, porque en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina hay sectores políticos, partidos políticos, organizaciones políticas, pero también organizaciones sociales, de trabajadores, movimientos de vecinos, que no se resignan con que en la oferta electoral, pero sobre todo en la alternativa de gobierno, haya una expresión progresista en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. No se resignan a que los candidatos sean solo estimulados, fomentados, publicitados por los grupos económicos y los grupos mediáticos. Por eso la importancia de la militancia, porque es la que cubre los recursos económicos. Y acá hemos demostrado que ha rebalsado los recursos humanos. Pero aparte lo hemos demostrado en la crisis, que si el recurso humano aún no es suficiente, como somos militantes, vamos a multiplicar la militancia día y noche para cubrir ese recurso humano. Pero ante todo, para no defenderme, quiero volver a hacer un agradecimiento a la militancia política, pero sobre todo hoy acá a la militancia del GEN. Hoy es un acto del partido del GEN, de la asunción de sus autoridades, pero sobre todo es un acto de la militancia. Esos militantes del GEN que, como decía, resignan horas de su día, de estar con su familia, a veces con mucho frío, a veces lloviendo, para seguir militando. Hoy algunos militantes
de este partido y seguramente también de otros partidos que están dentro del Frente Progresista, no van a salir de acá para ir a un boliche, no van a salir de acá para ir a pasear, no van a salir de acá para irse a dormir calentito, van a salir a poner pasacalles, a pegar afiches, a hacer lo que quieren hacer con los pasos para que este paso político, el progresismo en la casa, el Frente Progresista, sea una alternativa de gobierno en serio, que por fin podamos cambiar la matriz económica política de esta ciudad y que el vecino platense pueda vivir bien y, como decimos en nuestro eslogan de campaña, que valga la pena vivir, que la ciudad de La Plata sea una ciudad donde vuelva la pena vivir. Muchas gracias a todos y fuerza.